Bienvenidos a los diálogos que organiza la Universidad Evangélica Boliviana en homenaje a los 10 años del Diplomado de Fotografía que iniciaron en el año 2007 y que en esta oportunidad se rinde homenaje a diferentes docentes que han pasado por los cursos y que continúan acompañándonos en la Universidad Evangélica Boliviana. En esta ocasión vamos a saludar de manera muy cordial a uno de los docentes que sigue acompañándonos en las aulas. Él es Rubén Darío Azogue. Rubén Darío, bienvenido a este diálogo, hoy intentando conocer un poco más acerca de su trayectoria y sus experiencias. Un gusto tenerlo. Muchas gracias, Nardi. Gracias a la Universidad Evangélica y bueno, estoy atento a sus preguntas. Usted no solo es fotógrafo, en realidad en un inicio biólogo y luego decide ser fotógrafo. Cuénteme, por favor, cómo nace esa iniciativa de querer, o el gusto más bien, por la fotografía. Siempre me gustó la fotografía, desde que tengo uso de razón. Y mi mamá también me comenta que cuando era más chiquito andaba con mi tablita haciéndome hecho el que sacaba foto. Así que supongo que lo traigo desde siempre. Y bueno, empecé de a poco. Antes era muy difícil por el tema de costo, ¿no? Las cámaras eran bastante caras. Pero fui de a poco y hice biología primero, después me entusiasmó la fotografía y lo fui acompañando. Y como se combina bastante bien la biología con la fotografía de naturaleza, entonces entró bastante bien, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. ¿Más biólogo o fotógrafo? La verdad no sé. Últimamente cuando he revisado mis libros, cuando me cambié de oficina y ahí me di cuenta que creo que soy más fotógrafo porque tengo mucho más libros de fotografía que de biología, ¿no? Entonces, bueno, ando en ese dilema, ¿no? Prefiero no pensar en eso. Pero se unen muy bien ambos oficios. La fotografía en realidad combina casi con todo, ¿no? Y la fotografía de naturaleza con biología se la van muy bien. Me ayuda mucho ser biólogo. En su momento también me la jugó en contra, pero ahora ya lo combino, trato de combinar lo mejor que pueda, ¿no? Bueno, hay algo muy importante para destacar y es que en el año 2007, cuando inicia el curso de diplomado en fotografía en la Universidad Evangélica Boliviana, de manera paralela se crea el grupo de los Fotógrafos de Naturaleza de Bolivia. ¿De qué manera incidió el curso de diplomado de fotografía de la Universidad Evangélica Boliviana para tomar la iniciativa de unir a los fotógrafos que están en el rubro? Yo creo que hay un antes y un después del diplomado de fotografía, ¿no? Un antes y un después en la sociedad cruceña y quizás boliviana también. Bueno, seguro que boliviana también. Porque antes del 2007 los fotógrafos, yo particularmente, andábamos como que sueltos, ¿no? Yo andaba buscando amigos con quien salir a fotografiar y no pillaba con quién. Entonces cuando en el 2007 se crea el primer módulo, se abre el diplomado, de pronto yo me veo sentado en un banco como alumno y estaba rodeado no solamente de un buen docente en fotografía, sino también rodeado de buenos fotógrafos que eran mis compañeros. Entonces fue muy bonito empezar a compartir ahí y nos empezamos a juntar, una vez a la semana nos juntábamos, ahora ya un poquito más distanciado, pero antes era tanta la pasión que nos juntábamos una vez a la semana, digamos, hacíamos jueves de fráter, hacíamos jueves de fotografía. Y bueno, y ahí empezamos a congeniar todos, a aprender uno de los otros y nace Fotógrafos Naturales en Bolivia, que también cumplimos 10 años el próximo mes y todo gracias al diplomado, ¿no? Porque de ahí como que no nos soltamos y el grupo fue creciendo mucho más. Ahora vemos como 11.000 y pico seguidores en el Facebook y se ha hecho un grupo bastante grande, ¿no? Al ser este un grupo que se reunía los días jueves, al ser este un grupo que continúa trabajando, me imagino han visitado muchos lugares. ¿Cuántos viajes? No podría decirlo, pero sí han sido muchos. Ahora siempre viajamos, hacemos salidas cortitas de un día, hacemos otra un poquito más larga de 2 días y tratamos de hacer por lo menos una al año, de que vamos varios días, ¿no? A lugares ya más complicaditos. Pero siempre estamos viajando y conociendo nuevos sitios. Pero lo que es mejor, creo que al menos la idea, la intención del grupo es traer fotografías para que otra gente conozca sitios que de repente no ha ido, ¿no? Y empecemos un poquito a valorar lo nuestro. Porque a veces la gente quiere conocer Punta Cana, quiere conocer Machu Picchu y no sé qué. Y aquí tenemos lugares mucho más bellos, digamos, ¿no? Que tenemos que mostrar a nuestro vecino, digamos, ¿no? Entonces, tratamos de hacer eso, y ahora con la facilidad de las redes sociales se puede lograr mucho más fácil, ¿no?, ese objetivo. La naturaleza, flora, fauna, ha sido retratada por fotógrafos de naturaleza de Bolivia. Quiero compartir con ustedes y lo invito, Rubén Darío, para que pueda revivir las fotografías que su grupo ha tomado durante este tiempo en este pequeño compacto que hemos preparado para ustedes. espectaculares imágenes que acabamos de observar. ¿Todos estos lugares están en Bolivia? Todos, todos. Una de las condiciones de FNB, Fotógrafos Naturales en Bolivia, es que las fotos deben ser tomadas en Bolivia, ¿no? No importa la nacionalidad del fotógrafo, pero todas deben ser tomadas en Bolivia. Y bueno, esas son algunas, ¿no? Son miles de fotografías, unas al cual mejor que otras. Ahora hay miembros nuevos y con mucho entusiasmo, entonces cada vez la calidad sube y sube, ¿no? Y bueno, y en Fotógrafos Naturales en Bolivia todos son bienvenidos, tanto los muy buenos fotógrafos como los que están en proceso de ser buenos. Y los que forman parte del Diplomado de Fotografía de la Universidad Evangélica Boliviana también. Sí, todos ellos de alguna manera u otra terminan ahí y bueno, como esto de la fotografía es ir aprendiendo y continuar aprendiendo, entonces es un buen lugar para aprender, digamos, ¿no? Los fotógrafos de naturaleza de Bolivia realizan este tipo de trabajos y usted habla de que hay de diferentes nacionalidades, no todos bolivianos. ¿Cuántos componen en este momento los fotógrafos de la naturaleza en Bolivia? Activos debemos haber unos 40, 50, digamos, ¿no? Claro, algunos aparecen, otros desaparecen y vuelven a aparecer, etcétera. Es muy... se mueve bastante, ¿no?, el flujo. Pero bueno, siempre hay gente ahí que está con ganas de ir a hacer fotos y todo. ¿Quiénes principalmente observan las fotografías de este grupo que usted ha formado luego de haber cursado el diplomado de fotografía en la Universidad Evangélica Boliviana? Bueno, las redes sociales, como es tan abierto y tan dinámico esto, llega a todo el mundo, ¿no? Y lo que me he dado cuenta últimamente es que hay mucha gente que vive en el exterior. Y entonces es una forma de estar conectado a su querida Bolivia, digamos, ¿no? Ver las fotografías que toman los miembros del grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchos comentarios de gente que está en otros lados y también de fotógrafos que están iniciándose, porque también dentro del grupo, o mejor dicho, dentro de este espacio, tratamos de colocar siempre las características, cómo fue tomada la foto, la apertura, la velocidad, etcétera. Entonces es un buen lugar también para aprender fotografía. Siempre hay que prepararse y como son viajes en grupo, me imagino que comparten experiencias y de esta manera se aprende también mucho más. Sí, y eso es una de las cosas que siempre aconsejo, ¿no? Es que la gente se reúna para hacer fotografía y comente. Y vean encuadres, vean qué es lo que hace el otro, ¿no? Porque a veces toca estar en un mismo lugar y no hemos visto ciertas cosas que otro fotógrafo sí identificó. Entonces, cuando vemos sus fotos nos damos cuenta que nosotros estuvimos ahí y no lo vimos aquello. Pero desde entonces ya queda grabado en nuestra mente qué cosas más podemos hacer, digamos. Eso de identificar lo que está pasando con la naturaleza, de repente, cuando imaginamos nosotros que se saca una fotografía a una persona, es más fácil decirle que sonría a expresar el lenguaje de la imagen en los animales, en la flora, en la fauna. ¿Cómo conseguir aquello? Eso es con mucha paciencia, ¿no? Y suerte, ¿no? Porque uno a veces sale y no consigue las cosas que uno quisiera conseguir, pero también consiste en estar atento, ¿no? De repente uno va en busca de algo y si no lo pilla se vuelve frustrado, ¿no? Pero si uno va en busca de algo, pero además está atento a todo lo que nos rodea, a lo mejor puede conseguir incluso cosas mejores de cosas que no estaban previstas, ¿no? Y eso también consiste en la fotografía de naturaleza. Y es bueno que el fotógrafo de naturaleza que se inicia esté atento a las cosas sencillas, ¿no? Porque en las cosas sencillas está la grandiosidad, digamos, de nuestra creación y podemos ver... La naturaleza siempre nos va a recompensar, siempre nos va a recompensar. No es necesario que salgamos a buscar un tigre o un jaguar para volvernos contentos, ¿no? A veces en el jardín están las cosas. Fotógrafos de naturaleza de Bolivia realizaron muchos viajes y han aprovechado los fotógrafos para sacarse fotos. Sí, bueno, cada vez más porque es un registro interesante, ¿no? Ver cómo hace 10 años, por ejemplo, algunos estábamos con más cabellos también, ¿no? Y es bonito eso, ¿no? Vernos, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando, quiénes estaban, quiénes han vuelto a aparecer, etc. Es muy lindo, la fotografía nos permite justamente eso, ¿no? Capturar el tiempo y tener la posibilidad de ver nuevamente, es tener la posibilidad de hacer un viaje imaginario otra vez, ¿no? Bueno, ya vimos todo lo que han logrado capturar los fotógrafos. Ahora los conocemos, a los fotógrafos que también se han tomado fotografía en estos viajes. Fotógrafos de naturaleza en Bolivia, cuántos lugares, cuántas experiencias, momentos vividos, cuántas anécdotas. Las fotografías nos han reflejado solo parte de lo que les ha tocado vivir durante todo este tiempo. ¿Son 10 años también? 10 años también. Como decía, justo empieza un 7 de julio de 2007, cuando empezó el diplomado. Hicimos un viaje con Hermes Justiniano, que él era el docente de la materia de fotografía naturaleza. Y bueno, ahí fuimos a Samaipata, recuerdo, y de ahí quedamos, ¿no? De ahí empezamos a juntarnos, como digo, todos los jueves, y bueno, no hemos soltado hasta ahora, digamos. Qué buenos resultados que deja esta experiencia de haberse juntado en las aulas de la Universidad Evangélica Boliviana con un grupo que está todavía tomando las imágenes que nos han mostrado hace algunos instantes, impactantes de verdad con lo que pasa con la naturaleza, con la flora, con la fauna. Pero además de esto, hay muchos fotógrafos que trabajan con el Photoshop. ¿Qué piensa Rubén Darío acerca de esto? El Photoshop es tecnología que hay que utilizarla, ¿no? Antes hacía lo mismo, antes agarraba uno, hacía un clic y el rollito se llevaba a revelar. Ahora es lo mismo, solamente que el revelado lo tiene que hacer uno, ¿no? Así que el Photoshop es una herramienta muy necesaria, yo diría que imprescindible. Es bueno que todos lo aprendamos. Yo tuve mucha... Al principio yo decía, no, mis fotos tienen que ser tal cual tomé de la cámara, ¿no? Pero increíble, no lograba la fotografía que lograban amigos a quienes yo admiro y admiraba mucho. Y decía, pero ¿qué pasa si yo estaba en lugares de repente más bonitos, pero no puedo lograr las fotografías que logran mis amigos? Decía, ¿no? Entonces, ¿qué era? Que me faltaba Photoshop. Así que tuve que empezar a aprender, viendo tutoriales, libros, etc. Y de pronto ya, ahora ya... puedo decir que estoy tratando de que las cosas mejores, digamos, ¿no? Pero siempre queda mucho por aprender, ¿no? Siempre queda mucho. Bueno, y hoy estamos aquí para poder hablar justamente de lo que pasa con la fotografía de la naturaleza. ¿Cómo define Rubén Darío Azogue la fotografía de la naturaleza? Tengo mi propia concepción, digamos, ¿no? Pero en un principio yo veía solamente la naturaleza como aves, paisajes, flores, digamos, ¿no? En macro, etcétera. Pero después me doy cuenta de que estamos integrados, o sea, tanto el hombre también tiene mucho que ver, el hombre de por sí es un artista, entonces trata de crear cosas, ¿no? Los pueblos, la ropa, las danzas, etc. Entonces todo se va integrando, ¿no? Así que ahora ya no soy tan solamente aves, plantas y paisajes, sino también trato de capturar la esencia de los lugares que visito, ¿no? Tenía muchas limitaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, no me gustaba, veía rostros de abuelitas, abuelitos, en la Chiquitania, en el Altiplano, etc. Y no me gustaba fotografiarlos porque no me salían las cosas como yo quería. Y era que me faltaba técnica. Entonces, hasta que ya fui aprendiendo un poquito, ahora ya no los perdono, digamos, si los pillo, los agarro, ¿no? Y bueno, y uno va haciéndose, digamos, ¿no? va cambiando, como esto de la fotografía es una mezcla de ciencia, arte y tecnología, y la ciencia y el arte y la tecnología evolucionan, entonces también uno tiene que estar, no puedo estar, si fuera dibujo no podría estar pintando como pintaba cuando tenía 3 años, ¿no? Cuando estaba en el kinder, digamos, ¿no? ¿Para qué hacer fotografías de naturaleza? De mi parte hay como un compromiso, ¿no? Al ser biólogo, sé por qué estudié biología, me encanta la naturaleza y estoy muy preocupado por las cosas que vienen sucediendo. Pero me planteé en algún momento decir, bueno, de repente sea muy poco lo que puedo hacer, pero lo que haga quisiera que signifique algo, por lo menos para mi entorno, ¿no? Y trato de ir, fotografiar y traer y mostrar lo más que puedo, no me escondo fotografía. Conozco fotógrafos que sí dicen las mejores fotos, ellos las tienen guardado para venderlas, ¿no? Yo no, yo las muestro la fotografía y si es necesario utilizar todos los medios posibles lo voy a hacer. Porque quiero que la gente vea que somos uno de los países más biodiversos del planeta, ¿no? Y eso es a través de la fotografía. La fotografía es una herramienta para mostrar cuán ricos somos como país, como región, etcétera. Y que no solamente queden letras, ¿no? Sino que queden imágenes, que vean también que lo que estamos destruyendo es para siempre, ¿no? Y hay lugares que fui hace 10 años que ahora ya no están. Entonces tiene que ser de todos el compromiso de buscar la forma de mostrar lo que tenemos para que empecemos a valorar lo que tenemos y empecemos a tomar acciones inmediatas para no destruir, ¿no? Porque finalmente no valemos por la plata que tenemos, sino por los recursos que tenemos, ¿no? Hay corrientes de naturalistas y de paisajistas. ¿Al cuál de ellas se adhiere usted? Tengo un poco de ambos, ¿no? Me gusta hacer la naturaleza pura, todo eso, pero también me gusta hacer gente. Me gusta hacer también fotodenuncias, es decir, cosas que vienen pasando y que hay que denunciarlas. Y bueno, ahí ando, no sé, la verdad es que es bien amplio, ¿no? Pero uno a veces agarra un poquito de cada cosa, ¿no? Perfecto. Hay técnicas que se utilizan en la fotografía y vamos a aprovecharlo también en esta entrevista para que nos pueda explicar alguna de ellas, técnicas de barrido, colores, blanco y negro, entre otras que vamos a compartir con ustedes con unas pequeñas fotografías y usted nos va explicando parte de las técnicas que se han utilizado en las mismas. Claro que sí. Bueno, aquí les he preparado unas cuantas fotos que voy a tratar de mostrarles en un corto tiempo. Las principales técnicas que utilizo para fotografía de naturaleza. Son las principales, no son todas, pero algunas cositas les va a servir, espero que sí. Esta fotografía, por ejemplo, fue hecha en La Paz. Ya me llamaron porque me dijeron que habían unos colibrí ahí revoloteando encima de unos árboles. Entonces tuve la posibilidad de ir, fui y sí, efectivamente era un árbol bastante bonito con varias flores, pero el colibrí mucho daba vuelta alrededor del árbol, no me permitía fotografiarlos, así que agarraba la cámara, apuntaba, sacaba, pero jamás podía hacer una buena. Así que me arriesgué y dije, bueno, le voy a apuntar a esa flor que está con esta luz de acá, con el cielo bonito, etcétera, y apunté ahí. Y con un ojo lo veía al colibrí que andaba por acá, pero no, decía yo, voy a seguir apuntando ahí. Hasta que una vez vino, gracias a Dios, el colibrí se posó justo en la flor que yo quería y disparé en ráfaga y no salieron más que 3 fotos y una de esas funcionó, que es esa foto que ustedes ven ahí. Entonces a veces tenemos que arriesgarnos, digamos. Por ahí el colibrí nunca iba a posarse ahí, bueno, me hubiera venido con fotos no tan buenas, digamos, ¿no? Esta otra fotografía, por ejemplo, del tren. Nosotros estábamos con un grupo de amigos, habíamos ido a Santiago de Chiquitos y cuando íbamos de San José hacia Santiago, empezamos y estábamos yendo y el tren iba paralelo a nosotros. Así que no, decidimos, le metimos pata, dijimos vamos a llegar primero a Chochí y ahí lo voy a agarrar al tren pasando justamente por la torre. La luz estaba perfecta, estaba nubladito. Entonces, ayudó mucho el estar atento, digamos, ¿no? Y en esta otra, por ejemplo, esto fue en Tarija, hizo mucho el conversar con un señor que sabe mucho de caballo para ver cuál era lo importante que él quería que se refleje en las tomas que iba a hacer, ¿no? Y él me dice, el caballo paso peruano, lo que hace es levantar 2 patas en el aire y entonces yo tenía que captar eso, porque si no captaba al caballo con las 2 patas en el aire, no es paso peruano. Así que la llevé a los amigos jinetes, los llevé a una loma, ya se estaba poniendo el sol y entonces pude hacer la foto con las 2 patas arriba, digamos, ¿no? El clima y su recompensa le puse a esta pequeña muestra fotográfica porque... Sí, el mejor consejo que les puedo dar es que no le escapen al clima, ¿ya? Los que me conocen, los que han sido mis alumnos, saben que si llueve no se suspenden las salidas fotográficas. Más bien, con más ganas vamos y lo único que hay que llevar es un paraguas y un impermeable, ¿no? Obvio que vamos a volver mojaditos, pero vamos a ver con muy buena foto. Y van a ver que, al menos para mí, siempre me ha dado buenos resultados. Vale la pena arriesgarse, esmerarse un poquito. Es más complicado fotografiar cuando uno está mojado. Sacar el paraguas, armar, enfocar, etcétera. Todo se complica, pero vale la pena. Aquí, por ejemplo, nosotros fuimos a Laguna Colorada. Habíamos pensado ir a Laguna Colorada en la época seca, que es cuando todo el mundo va, está lleno de turistas en época seca, pero decidimos con un grupo de fotógrafos ir en la época lluviosa, porque dijimos, bueno, vamos a tener cosas totalmente distintas y vamos a poder capturar otro tipo de momentos, hacer otro tipo de fotografía. Y estos flamencos nos esperaron, habíamos decidido levantarnos a las 5 de la mañana para ir, pero hacía menos 17 grados bajo cero y dijimos, no vamos. Pero después de revolcarnos un rato en el sleeping, dijimos, no, salgamos, vamos a hacernos malas fotos y nos fuimos. Y gracias a Dios, sí, se dieron la posibilidad de hacer excelentes fotos. Esta, por ejemplo, me gusta mucho, que es la danza nupcial de los flamencos. Y si nos acercamos un poquito a la foto, van a ver que los flamencos tienen están chorreando, están mojados. Ya están en pleno apareo, esto fue en el mes de febrero. Y realmente interesantísimo porque pudimos capturar a los flamencos en su entorno, pero un entorno bien inhóspito, digamos, ¿no? Lo que tienen que pasar ellos para sobrevivir, ¿no? Esto también me gusta este tipo de fotografía porque ahí capturo la esencia, digamos, el lugar. Había muchos flamencos. Es bueno que ustedes sepan que no es necesario que las aves, por ejemplo, las capturemos completamente en el cuadro. Ya a veces esa ave o esa flor, lo que sea, es muy importante verla en su entorno. ¿Ya? Y a veces es el error que cometemos. Yo lo he cometido muchos años, hasta que me di cuenta que, por así decirle, el Illimani es hermoso, todo eso, pero se ve más hermoso con la ciudad de La Paz abajo. ¿Ya? Entonces no se preocupen en llenar un encuadre con algo que les haya llamado la atención, sino lo que les llamó la atención traten de colocarle, armar cosas a su alrededor para que se complementen. Y en esto, por ejemplo, el árbol de piedra es bellísimo, pero ese viaje que hicimos, como les decía, fue cuando estaba muy nublado, había nubes tormentosas espectaculares. Y eso nos permitió hacer tomas distintas, fíjense en esta fotografía, el árbol de piedra tiene sombra, tiene sol, pero todo lo al fondo son unas nubes de tormentas terriblemente bellas. Esta foto fue una casualidad. Íbamos hacia el lago Titicaca y al fondo la lluvia se ve bastante interesante, pero yo necesitaba algo en primer plano, ¿ya? Entonces, y justo venía esta señora con su rebaño de ovejas, y así que lo esperamos un poquito más allá. Me bajé del vehículo y encuadré el lago Titicaca con la tormenta allá al fondo, y esperé que la señora viniera, ¿no? Venía la señora y yo estaba con la cámara apuntando allá. La señora venía, y cuando se cruzó hice los disparos y la señora lo escuchó, la cámara, y se vino con el bastón, ¿no? Así que, no señora, vean ustedes el paisaje, ¿no? Entonces es especial a veces la gente también para recibirlo a uno como nosotros. Esta foto es interesante porque estábamos en el Beni y venía el macho caminando y se iba a cruzar delante mío, y la hembra venía como unos 40 o 50 metros más atrás, pero yo quería tomarlo tanto al macho como a la hembra juntos. Y no había forma, ¿no?, de ir a decirle a la hembra, oye, apúrate por favor, no había manera. Entonces lo que hice fue hacer dos tomas. Acá ustedes pueden ver el macho, y para mi suerte, aparte venía el macho caminando, y cuando pasó el arbolito verde que está ahí, se paró y me miró. Entonces yo hice el disparo. Entonces el macho siguió su camino, y más atrásito venía la hembra, y cuando antes de llegar al arbolito, le hice la abajo, y eso me permitió después unirla en el Photoshop, fundirla y lograr la toma que ustedes vieron donde están ambos juntos. A veces tenemos que hacer doble exposición porque, por ejemplo, en esta fotografía, si yo fotografío la ciudad con una baja velocidad, la luna me va a salir quemada, es decir, se va a ver una cosa blanca sin absolutamente ningún detalle. Así que lo que hice fue fotografiar primero la ciudad y después fotografiar la luna, y después fundirla en Photoshop Hay que agrandarla un poquito la luna, pues no se pierde y se logra una imagen. Esta fotografía fue en el Jardín Botánico, que por cierto es un lugar bellísimo para ir a fotografiar y practicar. Esta fotografía es una secuencia de 13 fotografías unidas, ¿ya? Es muy difícil con un macro fotografiar y que todo salga en foco, ¿ya? Así que lo que hago es fotografiar por parte, es decir, enfoco primero aquí a esta partecita, después enfoco acá, aquí, voy enfocando zona por zona, un total de 13 fotografías, y después las fundo en el Photoshop, ¿ya? Y me quedan todas las estructuras me quedan nítidas, ¿ya? Es una forma de lograr mucha profundidad de campo con una óptica de macro. La siguiente foto, por ejemplo, es una secuencia, son 6 fotografías donde me paré ahí, esperé y disparaba la cámara y a rogar que parezca un rayo, ¿no? Si caía rayo, fenómeno, hacía otra foto y hacía otra foto, y después en Photoshop también la fundí, la fotografía, y quedaron todos los rayos que capturé durante esas 6 exposiciones, quedaron fundidas en una sola fotografía. La fotografía también se basa en tomar lo cotidiano, ¿ya? Ustedes traten de buscar la forma de ver alrededor de ustedes, ya van a ver que hay cosas interesantísimas que fotografiar. Esto es en La Paz y de repente los paseños todos los días ven este tipo de imágenes, pero yo dije, bueno, me parece interesante ver todos estos edificios a medio construir en medio de la ladera, ¿no? En la siguiente foto van a ver son las alas de 2 paravas. En Guayaramerín estas 2 paravas estaban afuera en el hotel donde estábamos hospedados, y mientras esperábamos el desayuno, entonces fui a fotografiarla, pero no me gustaba mucho el palo donde estaban posadas, así que dije, bueno, lo más interesante de las paravas son el color de sus plumas, así que decidí hacer un primerísimo plano de las plumas de las paravas. En la siguiente foto los quiero animar a que hagan fotografía de panorámica, ¿ya? Estas son las clásicas fotografías panorámicas donde uno mezcla varias fotos tomadas horizontalmente, pero hay otras posibilidades también en la fotografía de panorámica, que lo vamos a ver en estas otras fotografías. Por ejemplo, en esta me hubiera sido difícil fotografiar San José Chiquito, la iglesia de San José Chiquito, sin la fotografía panorámica, porque si quiero solamente incluir en una, tendría que utilizar un gran angular, y un gran angular lo que haría es minimizarme las estructuras de la iglesia, entonces no lograría, si lo que quiero es magnificar las estructuras de la iglesia, con un gran angular no lo lograría, ya, así que puedo utilizar fotografías panorámicas. En esta otra lo mismo. Ustedes traten de colocar en sus fotografías elementos en primer plano, ¿ya? Cosa que le demos al observador la posibilidad de sentirse muy cerca de la foto, que dando un paso adelante puede estar dentro de la foto. Y como en esta, por ejemplo, esta foto es una composición de 3 fotografías verticales, porque las fotografías panorámicas no solamente pueden hacerlas horizontal, sino también pueden poner la cámara en vertical y de esa manera agarrar mucho piso y mucho cielo también, ¿no? Y incluir más elementos en una imagen. Esta, por ejemplo, es una foto también hecha en formato panorámico, pero estas panorámicas son así, una arriba, otra al medio y otra aquí abajo. De esa manera logro incluir el tronco que está en primer plano, que me ayuda a conducir la mirada hacia el interior de la fotografía. Pero no nos olvidemos que en fotografía debemos recuperar la tridimensionalidad, que es lo que perdemos cuando hacemos fotos. En esta otra, lo mismo, estas raíces estaban en primer plano, que si daba un paso estaba encima de la raíz, pero lo más bonito de este árbol es justamente sus raíces, ¿no? Así que aproveché también la posibilidad que me da el formato panorámico para hacer 3 fotos, ¿no? Una aquí, otra aquí y la otra muy cerquita. Esta fotografía es en La Paz, del Huayna Potosí. Yo quería fotografiar el Huayna Potosí en todo su esplendor, es decir, que se vea alto, ¿ya? Y quería fotografiar al mismo tiempo ese ingenio, ese pueblito antiguo que se ve ahí abajo. Si hubiera utilizado el gran angular, hubiera logrado encuadrar todo lo que quería encuadrar, pero el gran angular tiene un defecto, que todo lo tiende a hacer chato, ¿ya? Es decir, las puntas las trata de achatar más, entonces iba a perder aquello tan importante que me daba el Huayna Potosí, que era la majestuosidad, lo alto. Así que lo que hice fue 3 fotos, agarré una foto arriba, otra aquí y otra acá y las uní, ¿ya? Cuando uno las une logra mayor cantidad de información y ya nos estaríamos acercando a los medios formatos, ¿no? Y con eso tendríamos una foto terriblemente pesada, con mucha información y visualmente más estética, ¿no? Esta fotografía es de los geysers en Laguna Colón, al sur de Uyuni. Siempre había visto, me llamaron mucho la atención estos geysers porque son grandes, hay muchísimos. Entonces yo decía, ¿cómo incluir en una sola foto todos estos elementos? Si hubiera utilizado un gran angular, no lo hubiera logrado, porque el gran angular, como digo, me minimiza los elementos, los cráteres se hubieran visto muy chiquitos. Así que hice 9 fotografías. No, hice 3 arriba, 3 aquí al medio y otras 3 aquí abajo. Y luego las uní y las fundí en el Photoshop y quedaron a mi gusto bien, porque logro mostrar la magnitud ya del lugar. Y fíjense, las personas que se ven chiquititas me dan idea más o menos del tamaño de las fumarolas, ¿no? Que si me hubiera enfocado solamente en la fumarola, hubiera perdido los geysers o los elementos de aquí abajo. Esta foto es bastante sencilla de hacer, ya es un barrido común y silvestre, pero las cosas se complican cuando el cóndor se viene hacia uno, ¿no? En la siguiente fotografía, por ejemplo, van a ver, esta está desenfocada, por eso no le he puesto el nombre también ahí abajo, porque en la primera el cóndor pasaba perpendicular a mí, ya. Belleza, facilingo, entonces hice la foto, todo tranquilo. Pero las cosas se complican para la cámara cuando el cóndor cambia de dirección y se viene hacia mí, ¿ya? Entonces, cuando yo decido apretar el obturador, ya el cóndor ya está varios metros adelante mío. Entonces ya de por sí el encuadre, el enfoque me va a salir absolutamente desenfocado, que es el caso de esta foto. Era hermoso el cóndor viniendo hacia mí, yo estaba totalmente ansioso y feliz, pero increíble, no me respondía la cámara, porque el enfoque estaba cambiando, ya no estaba a 50 metros, sino a 40 y cada vez más cerca, digamos, ¿no? Entonces, conozcan su cámara. Eso se hubiera arreglado si es que yo en un principio hubiera puesto el modo de enfoque en al servo, por ejemplo, y no en al focus como lo tenía. ¿Ya? Así que conozcan su cámara, aprendan cómo utilizarla, porque si no vamos a tener problemas. En la siguiente fotografía lo que quiero indicarles es que hay fotos ya que son importantes no por sus colores, ¿ya? Como en la música hay ritmos que son interesantes y la letra no muy interesante. Lo mismo en fotografía, ¿ya? Y el ritmo en una fotografía vendría a ser el blanco y negro. Por eso tratemos de acostumbrarnos a blanco y negro. Hay fotos que funcionan muy bien en blanco y negro y que de repente a colores no le damos importancia, pero sí en blanco y negro resultan mucho mejor, como esta de aquí, por ejemplo. ¿Qué podíamos esperar de un cementerio que no tiene muchos colores, que el cielo, lo único interesante es el cielo azul, que tampoco queda muy bonito con el contraste del café, digamos, ¿no? Pero sí en blanco y negro funciona. En la siguiente fotografía, lo mismo esto es en Cachuela Esperanza, ya casitas de madera de la época de la goma, no son muy interesantes desde el punto de vista del color, ya, pero sí aplican cuando uno las convierte en blanco y negro. Y el blanco y negro también tiene sus muchas formas de convertir, ¿no? Hay muchísimas formas de lograr buenos blanco y negro. Esta foto, por ejemplo, es en Chochí y si quiero mostrar lo tenebroso que estaba esa tarde, qué mejor que el blanco y negro, porque si lo muestro a colores, de repente llamen mucho más a la atención los colores que la forma que tenían las nubes, que la forma que tiene esa montaña y todo el entorno que había alrededor, ¿no? Y como ya casi al final, quería mostrarles esta fotografía que decía en el transcurso de la entrevista, no me gustaba fotografiar retrato, no me sentía muy contento haciendo retrato por el hecho de que no lograba ese efecto, esas texturas en la piel, ¿ya? Hasta que aprendí a hacerlo. Hay un método que es muy sencillo, el Dragan, por ejemplo, se puede utilizar para maximizar las arrugas de las personas mayores, digamos, ¿no? En esta otra fotografía que la hice en Sucre, lo mismo, esa la hice como que a escondida, ¿no? Porque la gente allá es un poquito complicada de que no se deja fotografiar, así que estuve con la cámara aquí abajo fotografiando hasta que parece que la señora decía, ¿y este qué está haciendo con la...? Y se pudo. Y esta foto la puse ahí porque les recomiendo también que hagan backup, que guarden sus archivos digitales. Yo tengo una mala experiencia y esta es una de las fotos que perdí casi todo el año 2014, por ejemplo, ya, porque no hice el backup, se fregó mi disco duro y entonces lo perdí. Y ustedes siempre guarden, ahora hay muchas formas, está la nube, está los DVD, los Blu-ray, etcétera, pero siempre tengan en lo posible más de una copia, ya, para que no les pase lo mismo. Y concluyendo con esta pequeña exposición, quiero recomendarles también que se junten, ya, que traten de salir a fotografiar en grupo. Ya, es bueno aprender de los demás. El que menos sabe o el que más sabe, ambos tienen cosas que enseñarnos o cosas de las quienes podemos aprender. Y también por un tema de seguridad, ¿no? Cada vez está más difícil, peor para los fotógrafos de naturaleza, porque los fotógrafos de naturaleza andamos buscando lugares inhóspitos o lugares muy alejados, y lastimosamente el narcotráfico también anda buscando los mismos lugares, ¿no? Así que cuidémonos de eso. Un fotógrafo de la naturaleza es casi un explorador. ¿Cuán importante, Rubén, es la mirada interior del fotógrafo? Yo creo que ese aspecto es lo más importante en la fotografía de naturaleza, porque uno puede ir a un lugar a hacer fotografía y no ver nada, ¿no? Que es lo que me pasaba a un principio, ¿no? Como soy biólogo, entonces yo estaba acostumbrado a paisajes realmente espectaculares, especies muy raras, etc. Y no sacaba la cámara si no veía algo mejor que eso. Y entonces eso fue un error a un principio. Y ya fue cuando conocí a mi esposa, que fuimos a Samaipata, recuerdo la primera vez que la llevé, y ella en cada curva quería parar, digamos, ¿no? Pero todo le parecía fantástico. Y yo decía, pero o sea, si esto es sencillo, simple, ¿no? Y entonces me di cuenta que todo estaba en la visión, ¿no? Y ahí es donde la biología, digamos, me la jugó mal, pero después ya lo tuve que acomodar. Empecé a darme cuenta que en las cosas sencillas, ahí estaba la fotografía. No necesitaba salir al parque Noel Kempf Mercado o al Madidi para hacerme de buenas fotos de naturaleza. Aquí cerquita podía encontrar las cosas. Y por eso digo, la exploración no está condicionada por el sitio. Es decir, si un sitio ya fue explorado 1000 veces, Lomas de Arena, por ejemplo, ha sido explorado millones de veces por gente que va con una u otra visión. Pero lo importante es con qué visión uno va a descubrir una nueva Loma de Arena. Puede ser que hoy día yo lea algo interesante sobre este lugar y vaya ya con otra visión, vaya en busca de otras cosas, de otros elementos. Entonces no debemos, debemos empezar a cuidar eso, a leer más, a interiorizarnos más, a tener más empatía por los lugares, ¿no? Para que así también nuestra visión del mundo sea mucho más agradable, digamos, ¿no? Y voy a tomar esas palabras para preguntarle qué hacer con estas que son las categorías de repente que más se utilizan en la fotografía de la naturaleza, que también incluyen ciudades, incluyen pueblos, por supuesto la flora, la fauna, que hablábamos en un principio. ¿Qué aconsejamos entonces a las personas que van a dedicarse a una de estas categorías o que van a fotografiar una de estas categorías al momento de hacerlo? ¿Qué deben tomar en cuenta? Lo primero es aprender a mirar, ¿no? Si pueden estudiar dibujo, háganlo, porque uno cuando está con un lienzo en blanco empieza a pensar qué elemento va a colocar en ese lienzo. No es que uno empieza a tirar trazos y de pronto empiezan a salir las cosas. Ya la imagen tiene que estar formada en la cabeza primero. Y entonces cuando uno empieza a hacer fotografía, debe empezar a armar esos elementos dentro de la imagen, a componer para que la foto parezca hermosa, digamos, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos a un principio, cuando empezamos a hacer fotografía, es que llegamos a un lugar y es hermoso el lugar, ¿no? Pero nos damos vuelta alrededor y todo es hermoso, los 360 grados hermosos, pero el reto consiste en elegir qué elementos van a entrar en ese encuadre, ¿no? Para que nosotros llevemos al observador ese encuadre y esa persona sienta lo mismo que nosotros sentimos en ese momento. Y ese es uno de los errores clásicos de nosotros los fotógrafos. Yo lo he pasado muchas veces, que iba a un lugar, fotografiaba y venía y lo mostraba a la gente y la gente decía, ah, interesante, digamos, ¿no? Pero no lograba transmitir lo que yo sentí. Y lo que ha sentido en cada una de sus fotografías, vamos a mostrarla en este momento. Hay una proyección que tenemos de fotografías especialmente de Rubén Darío Azogue, que es con quien hoy tenemos el diálogo. Sebastián Salgado, que es un fotógrafo brasileño muy reconocido, dice que todo se tiene que imprimir. ¿Qué ha impreso Rubén Darío en toda su trayectoria? Es decir, ¿qué queda registrado de repente para National Geographic, para medios importantes en nuestro país, también el Facebook, porque ahora es una de las herramientas más utilizadas? Sí, bueno, Sebastián Salgado, creo que a principio de este año, dijo que si la foto no estaba impresa, no era fotografía. Me cayó como un balde de agua fría, digamos, ¿no? Y dije, no, este tipo está loco y no es así. Pero después ya poniéndome a analizar, tiene toda la razón, absoluta razón. Y quizás uno aprende mucho de sus errores cuando uno ve o imprime su fotografía. Por eso también siempre animo a la gente a que imprima su fotografía, porque es ahí donde verdaderamente uno ve el trabajo ya hecho, ¿no? Porque a veces la pantalla nos permite, la luz y todo eso, no nos da una clara visión de lo que hemos hecho. Por eso es importantísimo que impriman. Con el tema de fotografía, sí, tuve la suerte de que National Geographic me llamó para que les provea dos fotografías, les vendí dos fotografías, y salieron una edición, la 104 creo que fue, de la National Geographic Viajes. Interesante, fue una bonita experiencia aquello. Y también, bueno, he tenido la posibilidad de publicar mis fotos en medios escritos, en revistas locales, etcétera, ¿no? También una exposición que hubo en Colombia. Pero lo que más me gusta es el tema de las redes sociales, ¿no? Porque uno puede explayarse, mostrar las cosas y entrar en debate. Pero imprimirlas para tenerlas. Imprimirlas siempre en medida de las posibilidades. No lo hago tan seguido como me gustaría, porque también la impresión lleva tiempo hacerlo, hay que calibrar qué monitores, qué impresora, que el papel, hay una gama grandiosa de tipos de papel, que una fotografía en blanco y negro no se ve bien en un papel, pero sí se ve en otro, entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Rubén Darío, ¿qué pasa con el plagio en la fotografía de la naturaleza? ¿Dónde quedan los derechos del autor? El plagio aquí en Bolivia lastimosamente está muy generalizado. La gente todavía no comprende que detrás de cada fotografía hay alguien que tuvo que apretar el botón. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros vamos generando una conciencia, porque el plagio se da. A mí, en las ferias de turismo, por ejemplo, yo reviso folletos y todo eso, segurísimo que encuentro algo mío ahí. Y bueno, hay que lidiar, digamos, con eso, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Lo más grande que me han plagiado ha sido unas vallas que se hicieron para el G77. Habían 5 o 7 fotografías, gigantografías, en las principales avenidas de Santa Cruz, y esas eran mías y nadie me dijo nada, digamos, ¿no? Así que bueno, cosas de ese tipo pasan y seguro a la gran mayoría les ha pasado, pero es bueno que vamos poniendo las reglas claras, porque hay una ley de derechos de autor que dice claramente que la fotografía tiene un autor, y no es como algunas revistas dicen, ¿no? Sabes que pasame fotitos y yo voy a respetar tus derechos, dicen, no voy a tus créditos. No, el respetar los créditos es una obligatoriedad que tienen los medios, ¿no? Entonces, no hay que dejarse. Sería bueno que todos los fotógrafos leamos acerca de los derechos que nos protegen, digamos, ¿no? ¿Qué proyectos tiene Rubén Darío? Bueno, el de siempre, que es fotografiar lo más que se pueda con la mayor cantidad de amigos que se pueda, pero tengo algunas cosas en mente, como quiero hacer un álbum, un libro de blanco y negro que se llama se va a llamar Bolivia desde el blanco al negro, porque Bolivia, así como entre del blanco absoluto al negro absoluto hay 255 niveles, Bolivia tiene mucho más en diversidad, digamos, ¿no? Tenemos diversidad de paisaje, diversidad de gente. Si tenemos que llamar a Bolivia con una sola palabra, esa sería diversidad. para que vamos finalizando este diálogo, Rubén Darío, hay muchas personas que de repente gustan de la fotografía, pero son criticados porque las tomas no son de las mejores. ¿Qué consejo puede darle usted a aquellas personas que están interesadas en la fotografía? Y si un fotógrafo se hace de un día para el otro, o habrá que esperar muchísimos años para poder tener resultados como por ejemplo el que usted ha explicado en este diálogo. Ahora es más fácil, ¿no? Porque lo que antes a mí me llevaba un año aprender, ahora en 5 o 10 minutos en YouTube lo consigo, digamos, ¿no? Entonces es mucho más fácil para los alumnos o la persona que quiera dedicarse a la fotografía de naturaleza. Lo que les recomendaría siempre es estudiar mucho, mirar fotografía de buenos autores. Y es como en la música, ¿no? Uno en la música agarra una guitarra cuando empieza a tocar y empieza a tocar canciones ajenas, ¿no? Trata de sacarlas lo más parecido. Ya cuando uno ya está un poquito más avanzadito, ya trata de componer sus propias canciones. Y lo mismo en el tema de críticas, ¿no? No le puedo criticar yo a una persona que está empezando, porque yo sé que esa persona está empezando y sus encuadres van a ser muy distintos a los que yo tengo ya desde hace 15, 20 años, digamos, ¿no? Entonces, y es bueno también que las personas que están empezando, ahora que hay esa facilidad de los grupos de fotógrafos, salgan con fotógrafos. No se sientan que no. Hay gente que a mí me dice, no, yo no quiero subir fotos a FNB porque ahí solamente suben profesionales. No, no es así. Suban fotografía. Es bueno ser criticado. Es bueno ser criticado, y porque uno aprende de todo eso. Algo que yo siempre le digo a mis alumnos, no le muestren las fotos a su mamá. Yo tengo la dicha de tener a mi mamá acá, pero no le muestren las fotos a su mamá, porque su mamá le va a decir, hermosa, ¿no? Hermosa la foto. Pero si le muestran a un profesor o a alguien, ese le va a criticar, digamos, ¿no? Con una mirada más objetiva, no tanto con el corazón. Sí, sí. Rubén Darío, este es un homenaje para usted. Es un homenaje para quienes nos han acompañado en estos 10 años del diplomado de la Universidad Evangélica Boliviana. Queremos agradecerle por compartir sus experiencias. Tenemos público a quien le vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestro invitado de esta mañana. 10 años del diplomado de la Universidad Evangélica Boliviana. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.